Ahí está, también. Buenas noches, Gustavo Capé, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Ana Hernández, Jesús Rafael Robles, Jacob, Angélica, Chayito Franco, bienvenida. Mari, Paulita Martínez, bienvenida. María Araceli, bienvenida. John Bernal, hermano, Virginia Nieves, Cristian Chávez, Mónica Esquivel Núñez, Robles Jacob, bienvenido. Carlos Ignacio, hola. ¿Ya estás? Ya. Vientos, vientos. También está transmitiendo a la par Nena Paranormal, ahí está banda. Ahí Hola, está, buenas de regreso. noches. Saluditos a todos. Ya andamos de regreso otra vez. Va, va, va. Si quieres, ve a saludarlos de este lado, hija. Ya saben, ya está Nena Paranormal ya activada. De este lado tenemos un invitado especial. Ahorita se los vamos a presentar, que tenemos un reto. Necesitamos que compartan para llegar a ese reto porque necesitamos mínimo unas 1500 compartidas, banda. Tenemos un reto especial para él. Ahorita se los presentamos. De este lado tenemos al buen Ulises Márquez. Hermano, bienvenido. Hola chicos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos en este lugar. A ver qué encontramos, cómo nos va esta noche. Se siente muy tranquilo. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara esta noche. Así es. Quédense y compartan. ¿Está bien tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Hermano Rodriguín, su hijo. Buenas noches, bandita. Vamos a ver qué encontramos esta noche. Como dice mi papá, está muy tranquilo. Pero vamos a ver qué encontramos. Compartan, suscríbanse. Gracias, hermano. Betsabel Vilma, saludos. Gracias, Danielita Gutiérrez, Angélica de Sánchez. Allá está Gomita Paranormal. Tenemos al buen Oso Pepe, señores, administración de WhatsApp presente y en vivo y a todo color. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente. Gracias por la invitación, hermanos de Caguamo. Un placer, como siempre, estarlos acompañando en estas investigaciones. Hermano. Un saludo a toda la banda Cape que nos está mirando. La administración, efectivamente, los que ya me conocen, ya me ubican ahí, que nos estamos escribiendo, administración de WhatsApp. Saludos a todos mis compañeros, Melissa, Esmeralda, Meli, Elio, Nelson y ahora la nueva integrante de administración de WhatsApp. La capitana. Capitana, saludos es. Amiga, saludos grandes, saludos a nuestra administración hermana de Facebook y pues vamos a darle, vamos a ver qué tal, todos a compartir sus capturas a los grupos, bueno al grupo, a la página, vamos a darle. A ver. Son dos hombres. ¿Son dos hombres? Sí. Sí, son personas. Oh, wow. Qué bueno que te viniste para acá. Sí. Ahí vivos, señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya no hay nadie de aquel lado? Creo que no. ¿No? Va, órale. ¿Ya se van o qué? Ya. Órale, que les vaya bien, con cuidado. ¿Y ustedes? Vamos a estar aquí un rato. Bueno, con cuidado. Órale, gracias. Suerte. Va. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nunca, nunca nos había pasado. Sí. ¿Qué andan las vivas? Sí. Está rarita la noche. Creo que. Pero... La voz de una chava. Sí. Está. ¿Cómo? Es que se dio una risa de una chava, sí, cuando venía. Sí. Bueno, lo bueno que somos que 5, 6. Perfectos. Pues aquí está el equipo, aquí está. Mi Connection, bienvenida. Qué bueno que ya te reincorporaste, es Paquita la mejor. Ya se regreso con E. Mucho con E, mucho. Saludos, saludos a Cone. Ahí está, saludos a Cone, dice el buen oso Pepe. Saludos, amiga. Bienvenida. Ahí está. Y necesitamos, ahí está la Nena Paranormal. Ya estamos.
ahí está ya presente, y Gomita Paranormal. Hola, pues, buenas noches, compartan y esperemos si les gusta la transmisión. Va. Pues, yo creo que, y fíjate que te iba a decir una cosa que íbamos a ir por ahí, pero, digo, de que vamos, vamos, ¿no? Pero, si está, hay que ver hasta dónde se desplazan estos valedores, por cualquier cosa. Gracias a todos por distribuir el contenido, banda. Normalmente ellos van a salir, yo creo que aquí derecho, suben tantito y bajan por esa calle. Yo no creo que suban. Ahí está, siguen aquí esos güeyes. A ver, déjame meterles. Te hubiéramos contratado, valedor, para acá y hacer el efecto. Gracias, gracias. Ya tenemos ahí nuestros fantasmas, valedores, ya los vieron. Gritaron desde lejos. Hijos de su bomba madre. Bueno. Pero ya sabemos que son vivos, eso es lo bueno. Son dos morros. Acuérdense que les vamos a dejar la transmisión a Oso Pepe un rato solo. Pero necesitamos su apoyo. Sus compartidas, banda. Ese grito, Frankie, es unos cuates que venían bajando de acá del cerro. Y quisieron espantarnos, pero están chavos para que nos espanten todavía. Más bien nosotros sí les andamos sacando un pedito. Sí, claro. Ay, denos a distribuir. ¿Oye? Un carro. ¿Eh? Un carro. Ah, es con los telarañas. No, sí, que te Oh. Sí, una clásica arañita. Sí, están bien graciosos, Franklin. ¿Dónde, dónde? ¿Ahí? No, no hay nadie. Está tranquilo ahorita. ¿Se siente alguien ahí atrás, no? Sí. ¿A qué lado? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. No sé si están esos güeyes o haya más gente ahí en el centro. ¿Quieres que vayamos a echar un lente? Sí. A ver, apaguen las luces. Vamos a apagar las luces. A ver qué traman estos tipos. Lo bueno que son dos y los vi medios perros mensos. Pero no hay que subestimarlos. Espérenme, banda, ven. Primero ahuyentar a estos vivos. Agua está viendo, te la dañan. Ah, sí, ahí está. Creo que no, creo que ya se fueron. Se escuchó un golpe ahí. Tron un golpe, pero sí. ¿Tronó, va? ¿Tronó algo del cano? ¿Tronó solo o
escucha ruido, entonces está vacío. Sí, este está. Sí, por ahí. ¿Trae una telaraña? Sí. Ay. Entonces, si andan por aquí los. Sí, ahí siguen. ¿Mira de este lado? Me está haciendo aire y se movió ahí. ¿Lo viste? Ahí, sí. ¿Dónde? Que no está haciendo, no está haciendo aire, se ve. Oh, sí. ¿Lo viste? Pon tu luz. Vamos para acá arriba. Vamos para acá arriba a ver qué. Si hay más gente. ¿Y no traían lámpara, eh? Se alteraron los perros. Bueno, pero no había perros ahí. No. Acabamos de pasar. Sí. Ni ellos traían perro. No. Como que hay alguien ahí adentro. ¿Eh? ¿Ahí adentro de la casa? Sí. Va, pues vamos a darle. Vamos a darle acá. A ver qué pasa. Tabito, un saludo a las caguamitas. Tabito Olvera. Hola a todos, gracias por compartir. Suena paranormal. Ponder, bienvenido, hermana. Estamos rodeando la Laguna del Muerto. La
Esos güeyes al ver nuestra luz se empezaron a bajar. Han de haber estado por esta zona. Sí. Hermano, es la primera vez que hay una tranquilidad cañón aquí, ¿eh? Te lo juro. De todas maneras, vamos a poner el Spirit Box para hablar con el muerto allá abajo. Vamos a bajarnos. Vamos a tratar de hablar con el muerto. Uf. Cuidado. Tengan cuidado. A ver, sube. Cuidado, con. Espacios. Cuidado, hermano. Venimos descendiendo todos aquí. Eso. Entra, Rodrigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Cuidado, hermano. Sí. Vamos llegando a la laguna para hablar con el muerto, a ver qué. No veo toros desde aquella vez. Pero hay una cosa muy importante que nos cuenta Oso Pepe sobre el toro. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano. ¿Tú? Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que hay personas que habitualmente desde hace muchos años y como de familias muy viejas de este lugar, se dedican como a cuidar la zona, la reserva o la Sierra de Guadalupe. Entonces lo que aquí ellos cuentan es que el día, por ejemplo, que ellos apoyaron cuando hubo un incendio muy, muy grande aquí que tardaron cerca de 2 días en poderlo controlar, algunos de ellos relataban, mismos brigadistas, mismos bomberos, mismas personas de voluntarios que subieron a ver en qué apoyaban, referían que veían un toro entre el fuego, entre la lumbre. Es normal, aquí hay gente que tiene sus animales y los saca a pastar y andan libremente por la sierra. Sin embargo, dicen que las características no eran de un animal normal. Entonces cuentan estas personas que tienen toda la vida y de generaciones cuidando la zona, que es, seguramente lo que ellos encontraron o lo que vieron es a lo que ellos le llaman el Señor del Monte, que es el que cuida el espíritu, que cuida la zona, okay. Y que se manifiesta precisamente como un toro o algo similar a un toro. Esa es como la leyenda del lugar. Así es. No manches. Fíjate qué buena. Esa no me la sabía, ¿verdad? ¿Ya escucharon al buen Oso Pepe? De ese punto. Digo, esos sí eran reales, ¿no? Pero. Uh-huh. sí, no. Ellos mismos dicen que cuando se adentran realmente, cuando van a buscar a alguien, las personas a veces es común que se pierden, se desorientan, les da la noche y se vuelve peligroso por las bajas temperaturas. Ajá. Tienen un. Mira qué bonito. Sí. Sí. Ahí va. Tienen un como un acto de ofrenda con este señor del monte, dejarles algo, algunos dejan algo de equipo, algunos dejan alimentos, ah, caray. Para cuidar su camino, para no quedarse ellos también aquí, precisamente. Perdón, se cortó, pero ¿se oyó una voz de mujer? Sí. ¿El tuyo no se cortó, Nicole? No. ¡Hola! Sí, te contestaron, hola. ¿Dónde están? Ah, cabrón, sí es cierto. ¡Hola!
¿Dónde están? Chinga. Se está gritando, ¿eh? Hoy. ¿Fue mi impresión o escucharon lo mismo? Como que, suéltame. Algo así. Ajá, sí. ¿Sí? ¡Hola! Se escucha. ¿Mande? ¿A qué lado se escucha? Sí, se sigue escuchando. ¡Hola! Se lo mando, hermano, y se escucha. ¿Por ahí? Sí. A ver. Y se cortó el directo acá, casi en medio de... Sí. ¿Ya se recuperó? Sí, ya se recuperó. ¡Hola! ¿Creo que es una cruz? Sí, es la cruz. Ah, sí, sí. Me impresiona tanto silencio, hermano, aquí. Es un punto que siempre tiene algo de, pues de sonido, sí se oye la mujer esa, pero ¿no será hasta por allá de las casas? Yo creo que no se escucha tan lejos. No, ¿verdad? No. ¿Vas a poner el Spirit Box, hermano? Sí, si quieres. Sí, yo creo que sí. No sé ni más. Uy. ¿Qué fue eso? Otra vez. ¿La mujer? Sí. Sí. Va a poner Spirit Box, Ulises. Vamos a ver qué onda. Ayúdenos a distribuir, ¿qué? ¿No quieren al oso Pepe sufrir un ratito? Se volvió a ir la mujer. ¿Alguna entidad que quiera manifestarse, comunicarse con nosotros? ¿A mí? ¿A mí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué fue eso? ¿Me escuchaste? Sí.
¿Eso no fue dentro de Spirit Box, no, eh? No. Sí. Sí, hermano, tantito nada más ponle pausa. Eso se escuchó aquí atrás. Y hay un ojo, mira, mira, ahí derechito donde estoy alumbrando y se apagó. No, todavía se ve. Ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya lo vieron? Ahora sí, ya no. Ahí está. Ahí otra vez. Está brillando. Sí. Es una lucecita. Ahí está. ¿Ya la viste, hermano? Uh-huh. Sí, está. ¿Será un toro? Puede ser. A ver. Pero nada más es un... Sí, cierto. ¿Ya la vieron? Sí, se ven los ojos, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Está raro eso. ¿Qué se oyó? Estuvo raro eso. No, no sé cómo describir el sonido acá. Pero eso no se mueve de ahí, ¿eh? Parpadea. Ajá. Pero es una luz nada más, no se ve. Que sean dos. Yo veo sí, dos. ¿Sí ves dos? Yo veo uno, hermano. No, veo dos. Ah, caray. Ah, sí, son dos, pa. Sí, yo veo dos. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Estuvo bueno, ese sí estuvo. Sunny Morrison, saludos. Mi querida Omaira, buenas noches, bienvenida. Y dicen que cuando la llorona hace así, quiere decir que está cerca. Uy, no seas mamón, güey. ¿Escuchaste? Sí. Escucho lejecitos. Sí. Sí. Ahí está todavía. Ahí está el ojito ese. ¡Hola! Dicen que escucharon un niño llorar. Caramba, eso sí no. Lamento, sí. Es una piedra para mover el agua y a ver si se activa. Exactamente, ¿no? Hermano. Muy bien. Yo creo que sí. Sí, lo ves, agarrar un cerote, hermano. Sí, no, no, no. Sí, así le pasó a la Karina. Ahora sí, ponlo, hermano. Venga, a ver si nos contesta. Uy. Otra vez, ¿no? Buenas noches. Hola. Ay, cabrón, se dio muy tenebroso eso. Clarito. Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Luzma, algo así. ¿Podemos ayudarte en algo, Luzma? Caramba, no sé. Lo entendí muy bien. Yo tampoco. ¿Puedes volver a repetir? Oye, ¿escuchaste otra vez a la mujer? Sí. Y es que todo soy afuera del Spirit Box. Ah, sí, no, no. Sí.
Sí. Se vio como prendida por una luz. ¿Allá? Sí. Sí, tío, que yo escuché pasos. A ver. Póngase en audífonos, banda. Por ahí. Ándale, por ahí. Hace rato siento que alguien pasa por ahí. Sí. Se siente que hay alguien. Digo, podrían ser los chavos esos, pero... Y estuvieran haciendo la broma, ¿no? Ya hubieran hecho alguna maldad o algo. Sí, como antes. Sí, el grito que hicieron hace rato. Sí. Ahí. Ahí. Vamos para allá contigo, ahí te vas a encontrar. Argentina. Gracias. Atrás de ti. ¿Estás cerca de nosotros? Atrás, güey. Tú sigues siendo acá atrás. ¿Te puedes manifestar para nosotros? Se oye la voz de un niño, también. Señor. Señor. ¿Qué te pasó? No te pases de rosca. No manches. Un grito de una niña. Vamos para allá, güey. Está de aquel lado. No manches. Qué bárbaro ese grito, Por acá, porque está muy lodoso ahí. Fue de por allá, Banda, acabamos de escuchar un grito de niña o niño. No sé si lo captaron. Niña, grita otra vez. Niña, ya te oímos gritar. Estamos ahí. ¿Así dijo? Sí. Se oyó bien cañón esa niña. Espero que la banda lo haya captado. ¿Qué dijo? Al mal, mal. ¿Al mal, mal? Ok, ¿por qué al mal, mal? Ahora sí está. Está agresivo el Spirit Box, Se vio alguien ahí. No tengo miedo. Te vamos a dejar que te vayas al frente con la transmisión, hermano. Ok. Oh, no, es que no tengo ya, es que todavía no llega el estabilizador. No hay falla, ahí está. Vamos a ver. Le damos los controles al buen oso Pepe. Le vamos a ir alumbrando el camino. Perfecto, amigos. Muy buenas noches. Vamos a ver qué tal nos va. Escuchamos un niño que está muy insistente. Soy yo.
una mujer, el grito que espero que hayan escuchado, fue clarísimo y todo fuera del espíritu. Sí. Entonces, pues vamos a ver, pues nos arrancamos. Bárbaro. Dale. Llévate esta así de frente. Listo, hermano, gracias. Hola, hola, buenas noches, banda. Muy buenas noches. Sí, hermano. Ahorita lo voy a ir. Cuidado. Aguas, aguas, aguas. Acá se escuchó. Uy, por acá, por acá, por acá. ¿Viste a alguien? Se escuchó que tronaba. Ajá, o sea, que tronaba. Ni hola. Y luego se escuchó. Buenas noches. Hola, hola. Maisa, buenas noches. Ninfa, buenas noches. Melissa, saludos, amiga. Isabel Villanueva. Estamos ahorita esperando porque hay movimiento alrededor nuestro, pero no alcanzamos a determinar qué fue. Tronidos, justamente a un lado de nosotros. Franklin, saludos. José Delgadillo, saludos. Omaira Ángela Vizcarra. Francisco Saavedra, saludos. Claus Palestina, saludos. Saludos, Caris. Están súper alterados los perros de este lado. Buenas noches, amigo Nelson. Y de hecho sí, se escuchan pasos, se escuchan. Rodeamos media laguna y en efecto, o sea, se siente y se escucha que vienen siguiéndonos. Sí, cambia mucho, inclusive... de día es muy diferente, pero se siente de vibra. Y de noche cambia completamente, amigos. Cambia muchísimo. Sí, ya regresó. Perdón, amigos. Se suspendió un poquito por la señal. Y justamente lo que estamos platicando, está el ambiente muy, muy pesado. Jorge Albarrán, saludos. Rodríguez Pérez, saludos. Escuchen. Recuerden utilizar sus audífonos, amigos. Esperamos que estén escuchando lo mismo que nosotros en el sonido ambiental, para que sea más nítido con sus audífonos, por favor. Voy a poner esto. Muy bien, vamos a tratar de activar más pendientes. Ayúdenos con sus capturas, por favor. ¡Niño! Están trabados los comentarios, vamos a esperar que regresen, pero aquí estamos. Deslízalos hacia la izquierda y a ver si vamos a regresarlos. Ajá. Listo. Ya están regresados con los comentarios.
Sí, efectivamente, Klaus. Aquí este punto está cargado. Vamos con ellas, banda, vamos con ellas. Sí, ya está corriendo, está corriendo. No, no va bien. Cuidado, cuidado. Aquí corrió algo, si no sé si lo alcanzaron a percibir. ¿No se cortó? No, no se cortó, no se ha cortado. Qué raro. Se vio que se subió para acá. ¿Eso lo vio? Sí. Aquí es donde se siente un poco el vértigo. Porque cuando nos asomábamos, llegaba aquí el agua. Ana Jara, saludos. Vimos a algo que estaba al otro extremo de nosotros. ¿Escuchaste? Y se desvaneció. Como que subió esta lomita, no, y se desvaneció, por eso corrimos. Vos. Yo algo. Exactamente, brisa de mar, se vio que corrió algo justamente. ¿Ah, sí lo vieron? Sí. Isabel Villanueva, sí, así es, este lugar se siente pesado. Ok, Mina, buen día. Sí, bastante. Dice José Delgadillo, primero corrió en dos, luego brincó y corrió en cuatro, cuidado. Ah, caray, ¿tantos? ¿No vamos a pasar el uno? Sí, no, o sea, él mismo corrió en dos, brincó y luego se fue corriendo en cuatro patas. Ah, en cuatro patas. Atrás de nosotros, atrás de ustedes. Aquí, hermano. No, José Delgadillo, están aquí con nosotros, las estamos cuidando. Sí, aquí están las chavas. Aquí están las chicas. Gomita y Zoé, aquí andan. Recuerden sus capturas, amigos, por favor. Ahí estaba alguien ahí parado, entre los árboles, donde tú estás ahí. ¿Ahí? Ajá, ahí, de blanco. Se asomó y cuando tuvo el piso, no lo se metió. Empezaron a ver los pelos de acá, ¿no? Sí, se enteraron de acá, a ver.
ya. ¿Sí? Creo que sí me contestaron. Sí, sí, te contestaron. Sí, sí. Buenas noches. Gracias, Jorgelina Ríos. No, Klaus, vienen adelante y en medio. Vienen en medio de todos. Acá. Ajá, algo corrió del árbol. Ajá. Y sigue corriendo hacia allá. Audífonos, por favor, estamos tratando de buscar algo corrido de este árbol. Bajó y en este punto más o menos se perdió el sonido. Y fueron tres. Como tres palas. Tres golpes. ¿Escucharon, banda? Fueron claros los golpes, ¿eh? Sí. Pa, pa, tres. Tres fueron, fueron tres golpes. Fue la voz de hombre que contestó. Hey. Hasta allá se vio una luz ahorita. Ahí, ahí, ahí. Saludo, Luisito, buenas noches. Sí, 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 está allá. Ahí estoy. Ah, como que, mira. Pero bajito, pero más, o sea, bajito de eso se vio la luz. Ahí está. Dicen que se escuchó una bruja. ¿Y otra vez ya viste? Sí, mira, ahí está. ¿Dónde vimos los ojos, no? Sí, vale. Jesús Quiroz dice que viene de la transmisión de Nena y se escuchó una bruja riendo. ¿Una bruja riendo? Uh-huh. ¿La transmisión de Nena? Ajá. Si está pegadito a ti. Ajá, estamos aquí a un lado, mira. Aquí está Nena. Buenas noches, amigos. Caramba, lo que se oye en una noche. Ajá. Eso es lo extraño. Exacto. Quisiera oír a otra. A la niña. Ajá. La que gritó por esta zona. Esta zona.
Sí, Luisito, saludos. Mándame un mensajito y acá le comentamos a Caguamo para una locación. Gracias. Yo me quedo por el momento con la niña y el lamento. Es que ese lamento estuvo sabroso. Sí, Jesús Quiroz, quizás haya sido la niña lo que escuchaste también. Me está engañando mucho mi vista, y que veo a alguien de negro. ¿De dónde? Ahorita, con un brazo y lo parado. Lo bueno de esto es que estábamos en silencio. Ajá. Se tuvo que captar. Dice Mari Gaona, si hay alguien de negro, son tres veces que lo veo. Gruñido. Pero la verdad, esta noche fue de las más tranquilas, pero... Si sí hubo gruñido, dice que se oyó la bruja en el de Nicole. La niña, esa niña se oyó por esta zona, güey. Exacto. Donde estábamos. El lamento. Sí, ya son varios los que comentan que sí vieron a alguien de negro. ¿Sí? Uh-huh. Mira, ahí sin luces se ve alguien parado de negro, aquí de frente. ¿Aquí, ahí, ¿eh? Ajá, sí. Ahí, la sombra. Ahí también. ¿Ya se activaron más los pajaritos? Sí, ya se activó más el... Ya está, hay más sonido. La fauna. Vamos a avanzar aquí a la otra explanada de arriba.
Sí, todo bien. Bien, gracias. Más tranquilo que abajo. Y tendría que haber más ruido porque ya están pegadas las casas. No sé si por el agua se haya escuchado a la niña, porque sí se escuchó claritamente. Espero. ¿Y sabes qué se me olvidó decirte? Vamos a checar el número de en qué minuto fue. Para ver ese grito, volverlo a reproducir. Estamos muy lejos de él. Pues banda, vamos a despedirlos. Ponte, hija. Pues quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. A Oso Pepe, que se vino a rifar un rato la transmisión. No sé si se cumpliría el reto o no, porque se trabó mucho por las condiciones que está ahí abajo. Se trabó bastante el directo. Entonces se van los números, se va todo y se quedan trabados los comentarios. Esta noche estuvo muy relajada, como pudieron ver. Pues sí hubo algo, sí tuvo su momento, su misticismo, sí hubo cosillas importantes, nada más hay que checar el video, pero por lo mientras, pues ahí está el material. Digo, nunca hay que dejar de por desapercibida esta locación, que es muy interesante para nosotros, porque hemos venido varias veces, y creo que es una de las pocas veces que he estado así. Sí. Es la primera vez que yo la veo muy tranquila, desde que llegamos, desde que descendimos del carro, callado, muy, muy quieto esto. Uno que otro perrillo se oye, pero muy lejano. Pero anteriormente, no, hombre. Bueno, sí se oía la voz de una mujer también, ¿no? Sí, sí, se estaba escuchando constantemente. Entonces pasó algo por ahí. ¿Quién sabe qué habrá sido? No sí, sabemos. Una está muy reducida también. No sé si ahí también es. ¿Crees? Puede ser posible, porque si te diste cuenta, las transmisiones pasadas había como movimientos dentro de la laguna. Sí. Y ahorita todo estuvo muy tranquilo. Oh, ¿qué fue eso? ¿Escucharon? Sí. Se oyó un lamento de hombre ahora. Ajá. Bueno, mi querido Rodri, que nos acompañó hoy. Bandita, espero que les haya gustado la transmisión. Estuvo muy tranquilo. El grito de la niña que dice Kawami. Sí. Las cosas que como corrían o así, escuchaba. Ahí abajo, sí, cierto, tienes razón. Y pues espero que les haya gustado. Y yo me despido. Ahí está el buen Rodrigo. Los nervios. Sí, es de todos, hermano. Sí. El buen Uli. Chicos, muchas gracias por estar en esta transmisión con nosotros. Agradecemos la colaboración que hicimos con Oso Pepe, administrador de WhatsApp. Síganos, síganos compartiendo para llegar a muchos lugares. Y ustedes se dan cuenta que no todas las noches vamos a encontrar algo. No hay un horario, no es porque esté tétrico el lugar. Siempre va a aparecer algo. Entonces, para que vean que lo que hacemos, el trabajo que hacemos nosotros es algo real. Y les agradezco los minutos que estuvieron con nosotros. Descanse y nos vemos en otra transmisión. Gracias, Uli. Gracias. Amigos, buenas noches.